Sí, copia. No, traes muchas formas de conectar. No, buenas, ¿eh? Dale, ya, ¿cuál conseguiste? Sí.
pastel. ¿Este dónde está? ¿Así como va? Si la pegué yo, esa es a 5 metros. Y a huevo, mira, apenas. La. ¿Con una línea tiene, no? O sea. Sí, pues, se prende, ¿no? ¿Qué tal? Tal. Entonces, la gente de ahí, ¿verdad? Mami. Aquí yo le coloco el módulo con la loca. ¿Sí? ¿Aquí está el table? Sí. A ver, entonces, esa es la. ¿Dónde está la para medirle? ¿Qué cosa? El módulo. Ese es el que quitamos de aquí, ¿ve? Tengo que colocarlo de aquí, pero y de aquí no sé, vamos a ir arriba. A ver, espérame. ¿Cómo dice yo? Ah, no, pues sí está largo, ¿no? El de ese. ¿Está muy largo que lo ponga desde la orilla? No, el con el que se conecta el aire. ¿Dónde lo dejé? No sé esto. A ver, por favor, ¿se puede sacarlo con los cojones, hombre? No, mijo. Por favor, no, para medirlo, vamos a medirlo. Miércoles. Ayer empezamos a hacer el cambio de sala y comedor, de allá para acá y de aquí para allá. Bueno, pues así amanecimos. Todavía me falta mucho por terminar. Miren cómo está aquí. Miren, todavía está esto así. Está lleno de basuritas. O sea, hoy vamos, ayer cambiamos muebles y hoy vamos a hacer, ¿qué creen? Poner limpieza. Mírenme. Mírenme, aquí estoy yo. Y este es mi hijo hoy, de 26 años. Uy, qué lindo recuerdo que trae esta fotografía. Ya está quebrada. Vamos a ponerle un marquito nuevo. Porque esta fotito tiene historia. Bueno, les digo, miren, así vamos. Así está ahorita. Por aquí acomodé este jarrón
este jarrón lo quiero pintar de azul. No sé si dejar azul en medio y café a los lados de chocolate, o pintar los lados de chocolate de azul y dejar el medio así en crema. Pero quiero un azul que vaya azul. Azul me encanta, me encantó el color azul como se ve. Este mueble lo vamos a ver pintando como un color menta y que se vea es un mueble muy rústico, viejo, pero le vamos a dar el acabado vintage. ¿Sí? Vintage. Sí, le voy a poner un color menta y luego lo vamos a tallar. Vamos a dejarlo pues más bonito. Bonito. Bueno, vamos ahorita esto lo vamos a dejar para mucho después, ¿eh? Esto no es de ahorita. Esto es mucho después. Ahorita, ayer cambiamos los muebles de aquí para allá y de aquí de allá para acá. Les estoy mostrando cómo amanecemos y ahorita voy a empezar a hacer limpieza, limpiar la mesa, acomodar todo lo que tengo movido, porque sí tengo todo movido. Miren por aquí, ya como de ahorita en la mañana a las 6 que me levanté, empecé a acomodar y puse este florito de este lado, que es el centro de mesa. Antes, aquí tengo a mi madre, así tengo aquí. De este color azul quiero pintar. Vi el canal de esta amiguita. Me gusta mucho. Creo que la abuela Rosy. Saludos por ahí al canal de la abuela Rosy. Y ella tiene ese azul. Y luego tiene un cuadro y unos espejos en la pared. Así. Y así me gustó mucho ese color. Me gustó el acabado que tiene. Así tengo ahorita. Pero ya voy a poner aquí. Voy a empezar a limpiar esta mesa. Porque ahí como la ven está súper manchada. Miren nomás cómo está de tierra. Miren nomás cómo está de manchas. Aquí se ve donde ponen el portavasos. Ya aún así se queda a veces que baja el hielo del refresco. Se baja abajo del portavasos. Miren, esto yo lo estuve pintando con pinturita de... Era un florito verde que tenía. Mira allá. Un florito verde que tenía que me dio mi mamá. Un verde así muy, muy sin chiste. Y ahora que estuve pintando mi pared de mi recámara. Miren. Tenía pintura y la agarré y así se la puse por encimita. No me falta darle unos toquecitos así por encima de gris para que se vea. Vintage, como le llamen, para que se vea diferente este jarroncito de vidrio. Es vidrio soplado, color verde. Así era, si lo recuerdan. Ya salió en otros videos. Bueno, yo le estuve dando una pasadita con pintura. De agua, pintura de esa de casa. Miren, ya se quedó el florito. Aquí también voy a pintar la charola. Voy a limpiar la charola. Es lo que voy a hacer ahorita. Aquí así tengo. Y así va a quedar, miren. Así va a quedar el centro de mesa. Pero claro que ahí tengo la servilleta. Ya voy a hacer la limpieza. Miren, ahí está la chiquilla. Está esperando a que termine de grabar. Ahorita van a oír las uñitas cuando voy camino para allá. Ahí va atrás de mí. No se despega. Pues aquí pusimos este bajo bocina. Aquí fue donde se acomodó este. Este fue el que compraron ayer los muchachos. Y por aquí se puso el otro. Por ahorita sí los acomodamos. Así vino quedando. Está arriba del... de la chimenea. Miren, le tengo bajito ahí el volumen. Le pusimos las luces atrás, no sé si las noten. Le pusimos una serie de luces de estas velas. Aquí se ve una. Ahí está. Por si las quieren, por si quieren comprar. Es una tira de luz LED. Estos son 5 metros y me salieron en 300 pesos. Una tira bastante larga. Se lo tuvimos que pegar y todavía sobró, miren. Así queda. Todavía les vuelvo a repetir, no sé si esa pantalla se quede en ese lado o sala para allá, comedor para acá. Miren. Así está ahorita. Sale chimenea. Comedor al fondo. No me gusta mucho el comedor al fondo, porque les vuelvo a repetir, a mí me gusta el comedor aquí donde estamos junto a la cocina, barra y cocina, comedor.
pues ahorita, como no tenemos dónde acomodar la pantalla, pues bueno, dijimos vamos a acomodar salita por aquí, con pantalla acá arriba de la chimenea. Luego, así está quedando. Y por acá queda lo que viene siendo el comedor. Si lo vemos desde otro punto, así luce. Bueno, vamos a continuar. Aquí tengo lleno este mueble, ya lleno de cosas que ya no sé. Ahora sí también voy a buscarle lugar a esta pantalla, a ver dónde la vamos a acomodar, en qué recámara va a quedar, porque pues por ahorita ya no. Miren, aquí tengo una rosita seca de esas que me trae mi esposo. Y voy guardándolas una por una y así me van quedando y las voy guardando, haciéndolas un arreglo de naturaleza muerta. Eran muchas, pero creo que sí salieron en un blog pasado. Se me cayó todo el florerito y estos son los que quedaron. 4. Las tengo en un vaso de veladora. Luego, por aquí pues tengo amontonado porque quité estos cuadritos, estos 3 que tengo aquí, estos son espejos. Son 3. Y los quité de mi recámara porque pintamos. Todavía no les subo el blog, pero ya pinté mi recámara. También lo tengo ahí. Y estos quiero también darles un color bonito, un color diferente al alrededor. No sé si ponerles un cobrizo o ponerles un color azul. Como les digo, quiero azul y ponerlos también en la sala. Por aquí pues tengo una fotografía de familia con mis 2 hijos aquí. Con mis hijos. Aquí estoy yo. Ay, no se aprecia muy bien. Y mis hijos cuando estaban chiquitos. Aquí pues ya. Lo que tenía, todo lo que estaba arriba de la chimenea, lo vine a acomodar aquí ayer. Pues aquí está mi hermano, que en gloria esté. Aquí tengo sus nopalitos que él me dejó, los que estaban ahí. Este es un florito de este material que usé ahora para la noche mexicana, el día 15. Luego pues por aquí tengo otra fotografía de mi hijo, el que también ya partió. Por aquí lo puse. Luego aquí tengo lleno de cositas esta canasta. Está llena de cosas como por ejemplo tijeras, todo lo que va usando uno a diario. Cables para cargar, donde guardamos los lentes. En fin, está lleno de cositas que también voy a acomodar ahorita. Y pues por aquí puse los santitos ahorita que... Los santos, mi ángel, mi virgencita por aquí la puse ahorita. Tengo que hacerles un... Miren, aquí está el San Juditas, mi niñito Jesús. Tengo que hacer rápidamente una parte donde ponerlos a ellos, acomodarlos. Son muchos, tengo varios porque mi madre ella fue franciscana mucho tiempo, creo 40 años, y ella siempre fue muy católica, y al fallecer pues se quedaron todos sus santitos y sus cositas que ella tenía, pues fueron las que yo heredé, que son estos. Son cositas que ella tenía, son sus santos que ella tenía, perdón la expresión, la palabra, no son cositas, son sus santos, sus imágenes, y pues yo las vengo heredando y aquí las tengo. Realmente tengo que hacerles algún altar, algo así, para ponerlos a todos acomodados en una sola parte donde poderles poner yo sus veladoras y no corra uno peligro al prender velas. Pues por aquí vamos a hacer limpieza porque miren aquí cómo está. Aquí quitamos el módem que lo pusimos de aquel lado. Por aquí tengo este otro teléfono. Miren, aquí lo tengo. Esta es una lámpara de cocina. Lo agarré yo como macetero, pero es una lámpara. Miren. Ok. Es al revés. Una lámpara muy pesada. Y aquí pues tengo así. Por aquí puse estas flores de naranjas, pero aquí están en el jarrón que estaba en el comedor anteriormente. Y está lleno este mueble. Si lo vemos de retirado, miren cómo está. Hay que hacer una buena limpieza, una buena depuración de ese mueble. Por aquí tengo un monito de tejido. Estos muñecos de estambre, hermosos. Es mi coneja. Miren. Aquí la tengo sentada. La tenía aquí a un lado de la,
de la pantalla de donde era la sala. Aquí siempre me gustaba a mí de este lado que sea el espacio de entretenimiento. Aquí me gusta más, se me hace más acá, más privado, más acogedor. Siempre me ha gustado más de este lado que de allá, porque allá se me hace que hay mucha luz, aunque parezca que no, pero sí acá se guarda más el silencio y aquí más el ruido, porque estamos más a la puerta. Y pues bueno, vamos a empezar, ya no hablo más, y vamos a empezar aquí con esto, con la sala. Voy a empezar a hacer esta limpieza de esta mesa y de todo lo demás. Todo eso está lleno de polvo. Este es una varita de los que trae los arreglos florales, los arreglos de los jarrones. Y aquí quedó ayer. ¿Sí? Por aquí lo ponemos. Por aquí vino quedando mi elefantito con una plantita pequeña, una suculenta que miren cómo va grande. Y pues por aquí, como ya les he mostrado, ya está tirando sus hojas de nuevo la muñeca. Y bueno, vamos a continuar. Ahora sí, a hacer limpieza. Mírenla cómo va. Aquí vamos midiéndole. Siempre le vamos a ir midiendo aquí a la chimenea. Miren ya dónde va. Aquí llega. Ajá. Miren. Ya está grande, miren. Ya va chiquitita. Ya ahí vaya creciendo. Para arriba. Bueno, entonces vamos a empezarle.